Ex-braceros guerrerenses y beneficiarios de quienes ya fallecieron continúan con los reclamos al gobierno federal del pago de los años que laboraron en los Estados Unidos. Entre los años 1942 a 1964, durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Y es que ahora el gobierno federal emitió un resolutivo en el cual establece que los documentos relacionados a los exbraceros se perdieron durante el terremoto de 1985. En un informe que rinde precisamente Peña Nieto el 13 de febrero de este año, conjuntamente con el secretario de Gobernación, tratan de justificar que perdieron todos los documentos de los braceros y que ello fue como consecuencia de una depuración de documentos que hicieron y que se perdieron en el terremoto del 1985. Es algo injustificable que el gobierno de la República pretenda echarle la culpa al terremoto, que ahí se perdieron los documentos de los braceros. Para mí, como abogado de los braceros, no existe certeza jurídica en ese documento que, donde están afirmando que los documentos se extraviaron y se perdieron en el terremoto. Es algo que no es creíble, pues, porque el edificio de la Secretaría de Gobernación no se derrumbó, para empezar, ni el edificio donde estaba Ban Rural tampoco se derrumbó. Por lo tanto, no le podemos echar la culpa al terremoto, que ahí se perdieron los documentos. En los años que estuvieron trabajando, los exbraceros les era retirado parte del salario y los gobiernos de la República de esos años absorbieron esos fondos. En ese periodo que estuvieron en los Estados Unidos trabajando, le descontaron el 10% de sus salarios y con ese salario se formó el Fondo de Ahorro Campesino. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, al terminar la Segunda Guerra Mundial en el 64, los mexicanos se regresaron a México y el dinero que recaudaron durante todo ese periodo que estuvieron laborando en los Estados Unidos fue depositado en un banco de Estados Unidos, Wells Fargo Bank, y este banco transfirió todo el fondo de los braceros al Ban Rural de México. Ahora, a través de un amparo federal, pretenden exigir a la federación la devolución de los recursos. En Guerrero hay en promedio 60.000 exbraceros o beneficiarios, pero solo un promedio de 200 están en movimiento legal de reclamo. Lo que pasa es que muchas personas ya fallecieron, los hijos no tienen interés, pero todos ellos tienen el carácter de beneficiario. Si ya murió el bracero, queda como beneficiaria la esposa. Y si la esposa ya falleció, quedan como beneficiarios los hijos de los braceros o cualquier familiar que acredite que tienen un entroncamiento familiar con el esbracero. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.